De esta Dirección Regional de Trabajo de Amambay hemos recepcionado más de 10 funcionarios de la gobernación de Amambay para una audiencia de llevar en mediaciones, ¿verdad? En su gran mayoría pidieron una práctica de liquidación de poder realizar en esta audiencia, ¿verdad? Pero lastimosamente ni uno de ellos, para mí que dos o tres que tenían su contrato a mano, ¿verdad? Para que podamos realizar exactamente una práctica de liquidación real, ¿verdad? Porque todo depende de eso en todas las cláusulas de su antigüedad, de su salario, para poder ver de todo su beneficio, de su. Cómo estaba en su en cuanto a su aguinaldo, si estaba al día, vacaciones, todo depende de eso, Ronald, la audiencia, para que podamos hacer una práctica de liquidación real. O caso contrario, nosotros podemos, depende de todo eso, para que puedan ser menos o más la totalidad de su liquidación, ¿verdad? Entonces, ayer se labró acta de incomparecencia, ¿verdad? De parte de la gobernación de Mambay, ¿verdad? Y eso, toda vez que los trabajadores quieren una segunda notificación para que puedan ser convocada la gente de la gobernación, o caso contrario, ellos tienen todo el derecho de ir a donde corresponde, ¿verdad? En lo judicial, ¿verdad? Entonces no, nosotros, algunos de O sea, ellos, ayer fue la mediación entonces. ayer justamente a las 10 de la mañana se fijó, yo justamente he conversado con algunos de ellos, que ellos aguardaron hasta las 10 y 15, ¿verdad? Que siempre tenemos una tolerancia de 15 minutos para ambos, ya sea para trabajadores o empleadores, por algún motivo, si no pueden llegar en el momento exacto de la audiencia. Entonces ellos mandaron a redactar acta de incomparecencia, pero no estaban conformes ellos que quisieron que se hagan una práctica de liquidación. Se hicieron a dos, tres lo que tenían, ¿verdad? Pero ellos tampoco no presentaron por lo menos una copia de su contrato correspondiente con la gobernación de Amambay. Ellos lo que están reclamando es el cobro de su indemnización por despido, entonces. Asimismo, ellos fueron Fueron despedidos y quieren cobrar su antigüedad. asimismo, asimismo. Y acá nosotros en la Dirección Regional de Trabajo, como saben, necesitamos de todo eso para que podamos hacer una práctica de liquidación exacta, o si no, no va a coincidir si su antigüedad es más o es menos. Siempre nosotros hemos decidido realizar una práctica de liquidación en frente del empleador o el trabajador también, ambos, porque muchas veces sucedió, ya el trabajador viene, te dice 10 años, 12 años de antigüedad, su salario es tanto, dice que nunca ha cobrado su aguinaldo, nunca tuvo vacaciones, y a veces el empleador lo que tiene que presentar todos los documentos, los recaudos laborales. Entonces a veces se presenta y era diferente, y ellos ya llevan una práctica de liquidación y ya dicen, no, acá me dio ya tanto, y después en la audiencia, en la hora, había sido era otra cosa. Entonces nosotros, la institución queda mal en ese sentido. Entonces siempre hemos decidido hacer enfrente de cada uno, ya sea el trabajador o el empleador, juntos, porque esta institución es netamente administrativo, ¿verdad? Siempre y cuando las partes tienen, vamos a decir, que tengan armonía de poder resolver, llevar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces nosotros labramos acta de acuerdo, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su, vamos a decir, su derecho, y ellos vinieron aproximadamente 10 trabajadores.